Nunca se le había dado de forma tan contundente a ese tema como en la actual gestión gubernamental. Eso es un tema recurrente en República Dominicana. Solamente para poner ustedes en perspectiva, el año pasado murieron por el consumo de alcohol adulterado cerca de 277 personas. O sea, no es un tema nuevo. Estamos haciendo todo cuanto está a nuestro alcance para generar un antes y un después. Y el presidente anunciará medidas que generarán mayor nivel de confianza, de trazabilidad del manejo de algunos de los componentes que se están utilizando para adulterar el alcohol, sobre todo el metanol, y así como se mantendrán los esfuerzos para seguir cerrando las industrias que se han hecho de forma ilegal y todo el entramado corrupto que se ha establecido para este tema. Como ustedes han visto, han sido cientos los golpes que se han dado los últimos días a establecimientos donde se venden, así como también a industrias y fábricas que se habían establecido en diferentes partes del país. Aquí en San Francisco, por ejemplo, hubo uno en el día de ayer.